El octavo informe anual del Índice de Paz México reveló que por cuarto año consecutivo, Yucatán es la entidad más pacífica del país, seguida de Tlaxcala, Campeche, Chiapas y Nayarit. En 2020, la paz en el país mejoró 3.5%. Luego de cuatro años de deterioro sucesivo, cambia la tendencia que inició antes del COVID-19. En julio de 2018, las tasas de homicidio y delitos cometidos con armas de fuego alcanzaron su punto máximo y desde entonces disminuyeron de forma gradual. Otras tasas de criminalidad comenzaron a disminuir a mediados de 2019, antes de la pandemia. Aunque las tasas de criminalidad son elevadas, indica que México estaría experimentando un cambio de tendencia luego de fuerte aumento de la violencia. En 2020, según el informe, 22 estados registraron mejora general y 10 sufrieron deterioro. Yucatán fue la entidad más pacífica del país por cuarto año consecutivo, seguido de Tlaxcala, Campeche, Chiapas y Nayarit. Los 5 estados menos pacíficos fueron Baja California, Colima, Zacatecas, Chihuahua y Guanajuato. Es la primera vez en 5 años que la mayoría de los estados mejoraron su nivel de paz. Sin embargo, a pesar de la mejora en 2020, los niveles de violencia son históricamente elevados. Tele Yucatán te informa. Tele Yucatán te informa. Lunes a viernes, 3 de la tarde. Síguenos.